¿Para dónde vamos, jefe? Para Moca, específicamente Villatrina. ¿Y cómo están esos países? Tan bueno, tan bueno. ¿Cuánto han cambiado las cosas? Hace mucho tiempo que no venía. Como 2 años. Párate aquí, párate aquí. ¿Qué pasó? Quiero comprar una cosa. Como te diga. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. Destápeme uno, por favor. ¡Chofer! ¿Quieres algo? Sí, destápeme un poquito a mí también. Mire, señor, quédese con el cambio. Gracias. Gracias. Mira, mi amor. ¿Usted ve? Eso es lo que Dios ve. ¿Qué cosa? Eso. Eso que usted hizo con esa pobre gente. ¿Y qué le asegura a usted que Dios existe y que ve eso? ¿Cómo? ¿Y usted no cree en Dios? Que yo crea o no en Dios, eso no importa. Lo que sí importa es el bien que usted le puede hacer a los demás. Pero usted no cree en Dios. Mire, lo que yo creo de Dios es que es un manto para cubrir la ignorancia que tiene la gente. ¿Cómo así? Sencillo. Cuando el hombre no tiene la respuesta a una pregunta, siempre dice que solo Dios lo sabe. Que cuando uno se muera, lo va a saber. Por ejemplo, el niño que le pregunta al papá, papá, ¿cómo es que la tierra gira alrededor del sol? Y el papá le dice, solo Dios lo sabe, hijo mío. ¿Tú sabes por qué? Porque no conocía la respuesta. Pero por suerte o por desgracia, hoy conocemos esa respuesta. ¿Quiere decir que usted tampoco cree en el mal? Claro que sí. Pero en el mal que usted le pueda hacer a los demás. Sí, pero yo me refiero a la brujería, al espiritismo, a esa cosa mala que existen. Mire, señor, excúseme, pero yo no creo en eso. Lo que yo sí creo es que eso es un negocio. Un negocio que se vale de la inseguridad que tiene la gente. Bueno, pues yo sí creo. Hace tiempo que yo me vi involucrado en un incidente en que tuve que llevar a una mujer a un pueblo, a Samaná, donde un brujo, para que le sacara un espíritu de su casa. Oiga, un día en la mañana, esa mujer se levantó y encontró en el patio de su casa un gallo con cinta amarrada, roja, azul, amarilla, blanca, en toda la parte del cuerpo. Y desde esa vez, óigame, no hubo tranquilidad en esa casa. Volaban los objetos, los platos, las cosas, las mecedoras se movían. Óigame, ahí no hubo tranquilidad. Y desde que llegó ese hombre, el brujo, y le hizo la limpia, volvió la tranquilidad. Esa mujer volvió a dormir tranquila. Y eso,
Que ella dice que no cría en esa vaina. ¡Mierda, coño! Chofer, ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? ¿Usted no vio eso? ¿Que si no vi qué? El niño que se me atravesó en el camino. ¿Niño? Sí. No, no, yo no vi nada. Yo lo vi, él estaba ahí en el camino. Yo no estoy loco. No, tal vez son imaginaciones tuyas. Ven, vámonos. Chofer, vámonos, vámonos, que tengo que llegar a la casa. Vámonos. Está bien. Sí, señor, está bien. Yo lo vi, estaba ahí. Yo no estoy loco, yo lo vi, estaba ahí. ¡Cristal! ¡Voy! Dígame, Flora. Gracias por todo lo que me has ayudado en este momento tan difícil. No se preocupe, Flora. Eso es lo menos que uno puede hacer con una persona tan buena como es usted y como lo fue Virgilio. Mira, quiero que vayas al colmado a comprar un poco de pan y de galletas para darle a estas gentes con el café y también para que me ayudes a organizar un poco. Como tú sabes, ya Manuel viene de camino y yo no quisiera que le encontrara todo esto tan desorganizado. Andrea. Andrea, ¿qué te pasa, hija? ¿Estás enferma? Tengo frío, abuela. Pero está prendida en fiebre. Mira, Cristal, olvídate del pan y de las galletas. Ponme un té de hojas de naranja. Y por favor, atiéndeme el jengibre. Vamos, hija, vamos a llevarte a la cama, vamos. ¿Qué te pasa? ¡René! ¡René! ¿Qué pasó, hijo? Andrea. 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 René, por favor, búscate al doctor Fermín. Mira cómo Andrea se ha puesto mal. ¿Pero qué es lo que le pasa? Yo no lo sé, pero por favor, ve, búscalo rápido. Está bien, Flora. No te preocupes, mi amor, que yo estoy contigo. Además, ya el médico está en camino y todo saldrá bien. Dios mío, por favor, tú sabes que yo estoy dispuesta a aceptar tu voluntad, pero cuídame a mi niña y acógeme a Virgilio. Flora, llegó Manuel. Abuela, llegó papi. No te levantes, quédate acostada. Porque así papi te encontrará bien. Manuel Virilio se me fue y me dejó sola. Ya, mamá, ya. Todo va a estar bien, bien. Todo va a estar bien. Discúlpame, es que todavía yo no me puedo acostumbrar a esa idea. Vieja. ¿Y Andrea? Ven, ven, vamos en el cuarto. ¿Cómo estás, Manuel? Aquí, aceptando la realidad. Lo bulto. No te preocupes, ve donde Andrea, que ya te está esperando, yo los traigo. ¡Papi! Hola, mi amor. Pero qué linda estás. Eres toda una señorita ya. No sabes el deseo que tenía de verte. Yo también, mi vida.
¿Pero qué es lo que te pasa, eh? No lo sé. Cuando llegué del cementerio, tenía mucho frío y me sentía extraña. Buenas noches. No sabía que estuviera aquí, Manuel. Es que acabo de llegar, doctor. Siento mucho lo de tu papá. Gracias. ¿Cómo está, muchacho? No sabe el gusto que me da verte. René, René. Tú siempre como un roble. Fuerte y dispuesto a darle tu sombra a quien la necesite. A este roble ya se le están secando las ramas, Manuel. ¿Podrías dejarme un momento a solas con la niña, por favor? Mi amor, voy a estar ahí afuera hasta que el médico te examine, ¿eh? Pero tenemos mucho de qué hablar. Sí, papi. René, ¿y mamá? ¿Cómo ha estado? Ella está bien, a pesar de esto. El viejo sabía que esto iba a pasar. La última vez que hablé con él por teléfono, me dijo que se sentía cansado y que ya su corazón no iba a durar mucho. Me dijo que viniera para verme por última vez. Yo le dije, viejo, déjate de pendejada. Tú sabes que no va a durar mucho. Yo le dije que yo iba a viajar pronto para acá. Pero no. Los compromisos. El trabajo. Parece que eran más importantes que tú, viejo. Cálmate, muchacho. Tú no tienes nada que reprocharte. Hiciste lo que tenía que hacer y él siempre se sentía muy orgulloso de ti. Se le veía el brillo en los ojos cuando hablaba de ti, Manuel. Ahora él te está mirando y se sigue sintiendo orgulloso. ¿Qué fue eso? No sé. Yo no vi nada. René, pero algo fue porque una puerta no se abre así por así. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido?
¡Andrea! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Doctor, ¿qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? De repente, ella se puso así. Andrea. Me empujó con una fuerza increíble. ¡Dios mío! No entiendo, Manuel, no entiendo, Manuel. ¿Pero eso es Virgilio? ¿Qué quiere decir algo? Mamá, por favor, deja de decir cosas sin sentido, ¿eh? ¿Pero que tú no entiendes, Manuel? No, mamá, yo no puedo entender eso. Mamá, eso no lo puedo entender. Lo que yo sí entiendo es que papá está a 7 pies bajo tierra y no puede salir de ahí aunque quiera. Andrea. Andrea. Doctor, haga algo. ¡Haga algo, doctor! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Doctor, haga algo! ¡Andrea, reacciona! ¡Reacciona, Andrea! ¡Doctor, haga algo! Cristal, eres tú. Perdóname si te asusté. No, no te preocupes. Lo que pasa es que mamá me tiene un poco exaltado con todas estas cosas. Manuel, yo sé que tú no crees en estas cosas. Pero esta tarde, cuando estábamos en el cementerio, pasó algo que me puso los pelos de punta. Cuando estábamos allá, vino un hombre y estaba diciendo muchas cosas. Coño, ¿qué cojones tiene don Virgilio? Robaron el pedacito de tierra donde yo quería que me enterraran. Ahí mismito quería yo que me enterraran. Me lo robó. Dígale a la materia que yo no le robé nada a nadie en vida. Mucho menos ahora después de muerto. Yo fui un hombre muy serio. Al cementerio, mamá. ¡Hijo! ¿Qué hace un niño como tú, solo y a esta hora por aquí? ¡Sí! ¿Hacia dónde vas? Está bien, si no quieres hablar, ven, sube, yo te llevo. ¡Wey, wey, animal, wey! ¡Wey! Ven. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Por qué lo preguntas, abuelo? Perdón, doña Flora, que usted me mandó a llamar.
Oh, pero qué bueno que llegaste, René. Amor, me vas a disculpar un momento que tengo algo que decirle a René. Abuela, pasa algo. ¿Dónde está papi? No, mi amor, no pasa nada, todo está bien. Tu papi está bien también. René, toma un caballo. Vete camino al cementerio y encuentra a Manuel, que salió como alma que lleva el diablo. Y dile que él no puede estar en el cementerio estas horas de la noche. Doña Flora, no se preocupe, que Manuel es un hombre bueno. Y a los hombres buenos los cuida Dios. Tú sabes que aunque no has dicho nada desde que te monté, me siento un poco más seguro. No es que yo tenga miedo ni nada por el estilo, pero es mejor estar acompañado. Yo realmente no sé cómo tú andas solo por ahí y a esta hora. ¿Escuchaste eso, muchacho? Eso. ¿Escuchas eso, muchacho? Tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Dónde estoy? Tranquilo. Cálmate, mi hijo, que estás en casa. Ya todo está bien, Manuel. Tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasó? No sé. Te encontré tirado en el camino. Parece ser que te caíste del caballo. Te diste un golpe en la cabeza y perdiste el sentido. Es que tenías mucho tiempo que no montabas a caballo. Sí, eso fue. Mamá. Mamá y Andrea, ¿cómo está? Andrea está bien. Duerme como un angelito. René, ¿y el animal? ¿Está bien? Sí. El caballo no le pasó nada. Parece que el que te caíste fuiste tú. Mamá, quisiera hablar algo con René. ¿Te importaría dejarnos solos? Desde luego que no, mi hijo. De todas maneras, tengo que ir a ver a mi niña y a descansar un poco. Ya es un poco tarde. No te preocupes, mamá. No vamos a durar mucho. ¿Qué sucede, Manuel? René, cuando tú me encontraste, tú no viste nada. No. ¿Por qué? ¿Te suponía que viera algo? No. 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 ¿Cómo tú me encontraste? ¿Cómo yo estaba? Te encontré tirado en el camino. Animal estaba a tu lado. Lo que sí sé que tenía una fiebre terrible y estaba bien sudado. René, lo que pasa es que sucedió algo tan extraño y no lo puedo recordar. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó fue que... ¿Fue qué? No fue nada. No fue nada. Lo que pasó fue que cuando me caí del caballo, me di un golpe en la cabeza y me desmayé. Y tú sabes que cuando uno se desmaya los últimos 10 o 15 segundos, uno no se acuerda de lo que pasó. Eso fue. Después tuve una pesadilla terrible y... Sí, eso fue. Por un momento llegué a pensar una estupidez. Yo no sé lo que me estás diciendo, pero a mí me parece que está mucho mejor. Sí, me siento mucho mejor.
Cristal, yo creo que el alma de Virgilio no ha logrado descansar en paz y que trata de decirnos algo por medio de Andrea. Lo que usted tiene que hacer, si quiere salir de dudas, es ir donde Carmela, que ella di que sabe de esas cosas, preguntarle, que venga a ver la muchacha, a ver lo que ella dice. ¿Y si Manuel se entera? Tú sabes que no le gustan esas cosas. Sí, pero él no tiene que saberlo. ¿Tú crees? Flora, es por el bien de Andrea, la tranquilidad de Virgilio. Sí, pues entonces es mejor que yo vaya ahora mismo. Pero, ¿usted no cree que es un poco tarde para eso? No, si ahora es el mejor momento, que ya está sola. ¿No quiere que la acompañe? No, mejor quédate con Andrea y con Manuel. Y si pregunta algo, tú le dices cualquier cosa. Tenga mucho cuidado, Flora. La verdad es que dentro de tanta tristeza, para mí es una alegría inmensa de que haya regresado, Manuel. Gracias, René, pero no va a ser por mucho tiempo. Pero muchacho, ¿qué es lo que tú quieres buscar para allá? Aquí tú tienes todo lo que necesitas para ser feliz, Manuel. Una casa, tu hija, tu madre, tierra para trabajar, gente que te quiere y que te respeta. El amor de una muchacha que desde niña ha estado enamorada de ti. Aún te casaste con otra, enviudaste y te fuiste huyéndole a la realidad. Y ella esperando por ti. ¿De qué tú estás hablando, René? No te hagas el tonto, Manuel. Tú bien sabes lo que te estoy hablando. No. No, René, te juro que no sé de quién tú me estás a... Ah. Esa muchacha no ha tenido ojos para otro, solamente para ti, mi querido Manuel. Pero ella nunca me insinuó nada, nunca me dijo nada. ¿Y se supone que ella debió decirte algo? No, René, no es eso. Lo que pasa es que... Oye, ahora que tú me la mencionas, tú sabes que ella me comentó sobre lo que pasó en el cementerio el día del entierro de papá. Que di que se le montó a alguien y no sé qué ocho cuatro. Mira, Manuel, yo sé que tú no crees en esta vaina. Y yo no quiero darle mente, pero de que está pasando algo sobrenatural, está pasando. Sea Virgilio o no, lo que es, quiere hacer daño. Dame un poco de agua, por favor. Siéntate.
Tienes que tener un problema serio para que vengas a mi casa y a esta hora. El problema que tienes relacionado con Virgilio. ¿No es cierto? Sí. Sí. ¿Y quieres comunicarte con él? No exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que Andrea esté en paz y que Virgilio no esté penando. Entonces, Virgilio ha estado molestando a Andrea. ¿Y tú, cómo sabes que es Virgilio? Porque cuando llegamos del cementerio, Andrea se puso muy extraña. Entonces comenzó a tener fiebre, frío y hasta se montó, creo. ¿Habló? ¿Dijo algo? No, simplemente se retorcía y gritaba. Mañana iré a tu casa. Veré a Andrea. Tomaré las vibraciones. Sostendré una reunión con todo lo que duermen en la casa. Ahora, puedes irte. El mudo te acompañará. Yo puedo irme sola. Prepárate. Mañana tenemos trabajo. Buenos días, René. Buenos días, Manuel. ¿Cómo dormiste anoche? Bien. Bien. Me alegro de que haya amanecido bien. Ven, que quiero mostrarte algo. Animal amaneció con estas dos marcas, una de cada lado. Manuel, ¿qué está pasando? Nada. No pasa nada, René. ¿Y Andrea se levantó? Sí. Creo que está frente a la casa en estos momentos.
¿Qué? ¿Estás leyendo las instrucciones de cómo manejar una escoba? ¿Cómo amaneciste, mi princesa? Aquí, trabajando duro. No se nota, ¿no? Más bien parece que estás disfrutando de una excelente lectura. Papi, ¿y es que en los Estados Unidos los trabajadores no toman descanso? Porque aquí se trabaja duro, pero también descansamos. Mi amor, solo bromeaba contigo. Tú no necesitas hacer esto, tú lo sabes. Lo único que yo quiero es que tú me estudies para que seas una excelente profesional, ¿eh? Con eso me basta. Yo lo sé, papi, pero lo que pasa es que a papá le gusta ver el patio limpio y echarle agua a las flores por la mañana. Y yo lo voy a mantener como a él le gusta verlo. Y ahora que estoy de vacaciones, para mí será todo un placer. Andrea, me imagino que tú lo debes de extrañar mucho, ¿verdad? Sí. No te lo puedo negar, papi. Me hace mucha falta. Pero estoy tranquila. Porque de alguna manera u otra, yo sé que él está tranquilo también. Andrea, después que enterraron a papá, han estado sucediendo muchas cosas extrañas. Ese día en el cementerio, el día del entierro, ¿tú no viste algo extraño? ¿O no notaste algo que no nos habías contado? No, papi. Bueno, no que yo sepa. Porque yo simplemente fui y le llevé flor a la tumba de mami y le recé un poco. Sí me dio un poco de frío, pero fue solamente eso. Papi, aunque luego la noche tenía mucho miedo. Y no era por papá. Era porque tenía el presentimiento, como de que algo malo se me acercaba. No, mi amor. No te preocupes. Tú no tienes nada que temer, ¿eh? Ya papá está aquí. Yo lo sé, papi. Pero cuando pienso en la noche, no puedo evitar ni el escalofrío ni el miedo. René. ¿Qué pasa? Vamos al pueblo. ¿Pasa algo? Vamos, en el camino te explico. Hay algo extraño, porque siento un ambiente muy cargado. Pero usted no puede saber qué es. No, todavía, pero creo que es Virgilio. ¿Y qué querrá? Hay veces que la tristeza de los familiares no deja que los muertos emprendan su camino hacia el más allá, condenándolo a permanecer por un largo tiempo en el limbo, sin que puedan marcharse. ¿Y cómo yo le hago saber que yo acepto la voluntad del Señor y que estaré bien hasta que logre reunirme con Él? Usted puede aceptarlo, pero la niña no lo deja ir. ¿Andrea? Sí, Andrea es quien lo tiene atado al mundo de los vivos. Eso explica muchas cosas. Bueno, estoy esperando que me explique por lo menos hacia dónde vamos. Al aeropuerto. No me diga que te vas. No. Lo que pasa es que quiero localizar al taxista que me trajo y creo que allá lo puedo encontrar. O por lo menos alguien puede darme información de él. ¿Y para qué lo quiere? Bueno, René, tú sabes que yo soy escéptico con eso de la brujería, pero cuando veníamos del aeropuerto, él me contó sobre un brujo que vive en Samaná, que le han pasado casos similares. Bueno, Manuel, que sea lo que Dios quiera.
¿Y eso? Siéntese. Ya está tiempo. Siga comiendo. Óigame, usted sabe que precisamente estaba yo pensando acerca de lo que usted me dijo de eso de Dios de los brujos y los muertos. Y creo que usted tiene razón. Esas son cosas de la ignorancia, de como por mantener uno así, como en la raya, organizado. Moisés, necesito un favor suyo. A Dios que usted quiera. Me gustaría que usted me llevara a Samaná, donde la persona que usted conoce. ¿Dónde, brujo? Sí. Pero yo creí que usted... ¿Me puede llevar o no? Sí. ¿Cómo no? Inocencia. Apúntame eso ahí. Vete a la casa. Tengo que ir a averiguar algo con ese señor. Quédate allá, aunque tengas que dormir allá. Pero eso sí, cuida bien a Andrea y a mamá. ¿Seguro que todo está bien? Sí. Vete con Dios. No te preocupes, que todo estará bien en casa. ¿De acuerdo? Cuídate. Gracias, René. Ya, dese prisa antes de que venga Manuel. Si quieres que tu difunto esposo se marche en paz hacia el más allá, yo puedo hacerlo, pero tengo que contar con todos ustedes. ¿Contar con nosotros para qué? Yo me refiero a los que viven en esta casa. René es de la familia, por lo tanto esa es su casa. Y ahora dígame lo que hay que hacer. Esta noche, ustedes dejarán la puerta del frente y la de atrás abierta. Amarraremos una escoba de guano que yo preparé encima del techo de la cama de Andrea. Ustedes, como siempre, se acostarán en su cama. Y no importa lo que suceda, no importa lo que escuchen esta noche. Por lo que más quieran, no se paren de su cama y todo saldrá bien. René, ¿dónde está Manuel? Pero, doña Flora, usted se va a poner a hacer eso, sabiendo que Manuel no estará de acuerdo. Es por el bien de Andrea. Además, él no tiene por qué enterarse. ¿Dónde está él ahora mismo? No se preocupe, que a lo mejor él no vendrá esta noche. Se fue para Samaná con el taxista que lo trajo. Y no me pregunten a qué, porque no me dijo. Perdónenme, pero yo tengo cosas que hacer. Y me gustaría saber qué van a decidir. Que sí, que esta noche haremos lo que usted diga. Pero, Flora... No te preocupes, todo saldrá bien. Además, quédate a dormir con nosotros esta noche. Claro que sí. Cuente conmigo. Buenas. Buenas. Señorita, escúcheme la molestia, por aquí... ¿Por casualidad se encuentra el señor Babu? Él se encuentra, pero no creo que pueda atenderlo. Está muy ocupado. ¿Cómo va a ser? Nosotros venimos... Señorita, miren, nosotros venimos de Villatrina, amor. Miren, pasen, pero yo no creo que él pueda atenderle. Él lo atiende, usted verá. Thank you.
Lo siento mucho. Es todo por hoy. Así que pueden marcharse. Pueden regresar mañana si quieren. No ustedes. Yo no hago ese tipo de trabajo. Así que les voy a agradecer que se marchen. Excepto usted, Manuel. ¿Cómo? ¿Cómo usted sabe mi nombre? Eso no es importante. ¿Cómo sigue tu hija? Espere. ¿Cómo usted sabe lo de mi hija? Un momento. No me mire. Yo sé que no sé nada. ¿Tú viniste aquí a que yo te ayude con tu hija o tratas de descifrar mis habilidades ocultas? Perdóneme, es que no lo puedo entender. Manuel, hay muchas cosas que nunca entenderás, pero que existen. El hombre ha hecho muchos descubrimientos y ha avanzado tanto que se ha creído superior. Lo que no entiende, dice que no existe, que es una alucinación y que todo está en la mente. Pero hay una fuerza oculta, hay un mundo que pocos conocemos, pero que sí existe, y que el hombre sumido en la ignorancia de su grandeza nunca entenderá. Ahora bien, yo estoy aquí para servirte, pero solo puedo ofrecerte mi ayuda si confías en mí. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo los dos. No se preocupe, que yo voy a hacer todo lo que usted me pide. Es que mi hija corre peligro y hay algo que ni entiendo yo ni la ciencia, que la está molestando. No la deja en paz. Yo le pagaré lo que sea, cualquier cosa, lo que usted me pida. Por favor, tráigame mis cosas. El dinero no me interesa. Con el bien que has hecho a tu alrededor, has pagado por adelantado la ayuda que yo puedo ofrecerte. Y ahora vámonos, que toda tu familia está en peligro y no hay tiempo que perder. Vámonos. Espiritual. Sí, eso es, una limpieza espiritual. Ay, yo no sé, abuela, pero esta gente no me gusta. Se ven como tan secas y vacías que me dan miedo. No te preocupes, que ya casi se van. Tranquila, mi amor, tranquila, no tengas miedo, todo saldrá bien.
Nelly, esa gente que se vayan. No, no, Nelly, mi amor, que se vayan. Tranquila, mi amor. Que yo voy a ver qué puedo hacer con todo esto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto es increíble? ¿Qué sucede? Tú no lo vas a creer. ¿Qué cosa? No hay nadie. Todo está limpio. ¿Cómo? No puede ser. Pues sí que lo es. Virgen Santa. Pero ese estaba aquí ahora mismo. Es imposible que... No puede ser. Pero esto es increíble. Yo no sé cómo, pero aquí no hay nadie. No hay nadie. Y no fue imaginación, porque las cintas están ahí. Yo creo que es suficiente por esta noche. Vamos a acostarnos. Tienes razón. Lo único es que dormiremos todos en ese cuarto. Y sí con las puertas abiertas. Pero, doña Flora, ¿y todavía usted quiere continuar con esto? Pero, René, ya lo peor pasó. Lo único que tenemos que hacer es acostarnos y no levantarnos. Y quizás mañana regrese la paz a esta casa. Como usted diga, doña Flora. ¿Qué fue eso? Sonó como si hubieran roto un vaso. Yo voy a ver. No, no, por favor, René, quédate ahí. Pero, Flora, es que... No, hazme caso, René. Miren, suceda lo que suceda, no se muevan de la cama. Por mí no se preocupe, que yo no pienso moverme de aquí. Abuela, ¿qué está pasando? No pasa nada, hija. Quédate callada y duérmete. Tranquilízate, Andrea, por Dios, tranquilízate. Ya, ya.
No, René. Lo siento, Flora. Pero ya está bueno. René, tú no tienes que ir. Espera hasta mañana, por favor. Por favor, Flora. Papi. Ten cuidado. No te preocupes, hombre, que todo va a salir bien. Eso espero. Tu hija es lo que más te preocupa, ¿verdad? Desde que se murió mi mujer, mi hija y mi madre son las únicas cosas grandes que me quedan en este mundo. La vida es maravillosa a pesar de su dolor. Y es más feliz el que vive y sufre, y vuelve a vivir, y vuelve a sufrir, que el que deja de vivir por temor a sufrir. Babu, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ya le hiciste una? ¿Me entiende? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya una pregunta? ¿Verdad? Ok, olvídenlo. ¿Qué me dices, Babu? Tú ves, esa es otra pregunta. ¿Para qué quieres preguntar si no va a creer la respuesta? Simple curiosidad. Manuel, recuerda que una pregunta trae respuesta y una respuesta trae muchas preguntas. ¿Eso fue un sí o un no? Babu, después que una persona deje este mundo, ¿tú crees que puedes regresar? El que se marcha no regresa. O sea que los muertos no salen. No, ¿eh? No todos los muertos se marchan. Muchos de nuestros muertos se quedan en el limbo. Ni están con los vivos, ni se pueden marchar. Entonces sí salen. ¿Eh? Babu, ¿cómo un muerto puede quedarse atrapado en el limbo? Son casos raros, pero se dan. Los casos más comunes con una persona suele quitarse la vida por sí mismo. Y nadie viene a este mundo para suicidarse. Y otro caso es cuando a alguien le quitan la vida sin haberle llegado su tiempo. Déjame explicarte. Las criaturas vivientes estamos compuestos por tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. El alma es el tiempo de vida asignado al cuerpo. El cuerpo es la materia física con que nos movemos y tocamos. Y el espíritu es lo que controla el cuerpo. Es lo que nunca muere. Pero si la materia no está funcionalmente en condiciones, el espíritu se ve obligado a salir de él con su alma y quedar atrapado en el limbo. Entonces los muertos pueden salir cuando quieran y hacer daño cuando quieran. No, es algo muy complicado. Mientras están ahí, ellos no pueden ver a nadie ni tener contacto con nadie. Están perdidos en el tiempo. Pero hay otros que por alguna fuerza sobrenatural logran romper esas barreras y entrar al mundo de los vivos.
y terminar con lo que lo tenga atado en este mundo y luego marcharse. Y hay otros que pueden ser levantados por alguien que conozca los secretos y utilizarlos para hacer algún trabajo. Luego que lo traen, no lo pueden controlar. Y al verse ahí, es como si uno de ustedes despertara en el mundo de los muertos y sintiera que tiene que defenderse de todos para sobrevivir. Bueno. Y cuando salí de la habitación la vi a ella muerta y a él tirado en un rincón. ¿Estaba tirado en un rincón o estaba sentado? ¿Cómo? ¿Él estaba sentado o estaba tirado en el piso? Sentado. Y tenía los ojos como si hubiese visto el mismo diablo. Bueno, lo demás usted lo vio como nosotros, porque no tocamos nada hasta que ustedes no llegaran. Muy bien, René. Gracias. Manuel, ¿qué sucede? Manuel, René, cálmate. Y mamá Andrea, dime. Tranquilo. Ellas están bien, todo está bien. Ellas están en la casa. Preocuparte. Afortunadamente, se encuentran bien. A la que no le fue muy bien fue a esta señora. Ninguno de los tres son sospechosos, oficialmente, pero le agradecería que no saliera ninguno del país ni se alejaran mucho de la ciudad. Eso lo incluye a usted, Manuel. Sí, señor, para servirle. Me gusta que nos entendamos. Eso ayudará a que las cosas se aclaren más fácilmente y que el criminal pague por lo que hizo. Hasta luego. Hasta luego. Cristal, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tuviste algo? Lo mismo que te contó papá es lo mismo que yo sé. Nosotros estábamos trancados en el cuarto y no vimos nada. No es que yo dude de René, pero quería saber si tú habías visto algo. Pero de toda forma, quería agradecerte todo lo que has hecho por Andrea y por mamá. De corazón, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Tú no tienes nada que agradecerme. Tú sabes que Flora es como una madre para mí. Y siempre ha estado conmigo cuando yo más la necesito. Y Andrea, yo la quiero como una hija. ¿Qué tienes, Andrea? ¿Qué, hija? ¿Dónde? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde? 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 ¡Cálmate, mi amor! ¡Cálmate! ¡Mami, míralo! ¡André! ¡Hija! ¡André! ¡Andrea, por favor! ¡Andrea! Manuel, aléjate con cuidado. ¿Qué pasa? Haz lo que te digo. Esa no es tu hija.
¿De qué estás hablando, Babu? ¿Te estás poniendo loco? Por el amor de Dios, no compliques más las cosas y aléjate de ella. Suave, suave, tranquilo. Suave, tranquilo, tranquilo. ¡Quítate, quítate! ¡Cuidado! Las aguas benditas y los poderes del divino. ¡Demonio que sale de los abismos, identifícame! ¿Pero qué estás haciendo? Yo estoy controlando esta agua bendita, no te preocupes, además esa no es tu hija. Salgan todos del cuarto, cierren la puerta. Todos. No, 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 no. Yo me quedo aquí. Y yo también me quedo. Puede ser muy peligroso esto. Es mi hija. Yo me quedo aquí. Y yo dije que me quedo. ¿Están seguros? Esto no es un juego. Los demás fuera y cierren la puerta. Pero Manuel, yo creo que es mejor si yo me quedo. No, no te preocupes, quédate con mamá. Todo estará bien. Mamá, salga, por favor. René, quédate con ella. Está bien. Como tú digas. Espíritu perdido entre las tinieblas, que no has encontrado el camino hacia tu descanso, que andas vagando por el mundo de los vivos sin entender tu destino. Yo, Babu Korsikak, te invoco en nombre de la fuerza espiritual que me otorgan los seres del más allá. Por las fuerzas terrenales que me otorgan mis antecesores, y en nombre de todas las almas perdidas en las tinieblas, te ordeno que salgas de ahí y enfrentes tu destino.
¿Quién eres y qué quieres? Hola, papi. No te acerques, ni la escuche. Papi, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué me abandonaste? Andrea, mi amor. No la escuches. Solo quiere debilitarnos. Mientras más débil somos, más fuerza coge ella. ¿Quién eres y qué quieres? Cristal, te alegraste de que mi madre murió en aquel accidente. Sin importarte que tu madre también murió junto con la mía. Lo único que querías era quedarte con mi papá. Tú eres mala, Cristal. ¡Tú eres mala! ¡Mala! Eres muy mala. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Manuel, tú sabes que eso no es cierto. A mí me dolió más que a todo. No te preocupes. Eso es mentira. Yo lo sé. No te preocupes, Cristal. Yo sé que eso no es verdad. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Y tú quién eres? Aquí el intruso eres tú. ¿Quién eres y qué quieres? Es la última vez que te lo pregunto. ¿Qué quieres con Andrea? Yo no quiero nada de nadie. Solo quiero que Flora me devuelva mi cruz, la que me robó ayer en el cementerio. Pero, ¿por qué la niña? ¿Por qué Andrea? Ella no es Andrea. Es Flora. Y ella fue quien robó mi cruz. Bien, hija. Sí, papá. Ve con Manuel, rápido. ¡Andrea! ¡René! ¡René! ¡Lleva esto contigo! ¡Manuel! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Manuel! ¡Andrea! ¡Hija! ¡Detente! ¡Detente, Andrea! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Andrea! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Qué pasó, Manuel? ¿Dónde se...? Shh.
¿Por dónde se iría? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde se metería, eh? No sé. ¿A dónde se fue? No lo sé. Pero eso fue al cementerio. Es posible. Está cerca de aquí, Manuel. Ya está amaneciendo. Vamos hacia allá. He querido que nos reunamos todos, porque lo que ha sucedido es grande y esta familia corre peligro. De acuerdo a lo que pasó, creo que la señora Flora tiene algo que contarnos. ¿Yo? Vamos, mamá. Nosotros sabemos que quienquiera que sea que está molestando a Andrea te conoce perfectamente. ¿Quién es Anthony Fermín? ¿Y qué tiene que ver Anthony Fermín en todo esto? Encontramos a Andrea acostada en la tumba de Anthony. Y él te conocía muy bien. Y quiere algo que tú le debes. ¡Oh, Dios mío! Vamos, Flora. Cuéntele. Cuéntele lo que pasó. Sí, hombre, Flora. Cuéntenos. Digo, si usted quiere, usted ve. Hace ya muchos años, cuando yo tenía la misma edad que Andrea, Anthony, Virgilio y yo éramos los mejores amigos. Nadie podía interponerse entre nosotros tres. Vamos, el que llegue primero al río. Esta vez sí te voy a ganar, Flora.
Nunca dejaremos de ser amigos. Sí. Siempre seremos amigos. Yo siempre seré amigo de Virgilio. Pero no tuyo, Flora. ¿Y por qué tú no serás mi amigo? Sí, ¿por qué? Porque lejos de que seas mi amiga, quiero que seas mi novia. Y quiero pedírtelo aquí, delante de Virgilio, que es nuestro mejor amigo y creo que él debe saberlo. Es que... ¿Qué? Virgilio y yo. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pero te lo íbamos a decir hoy. Sí, claro. Pero qué estúpido, sí. Pero él no es para ti. Él no es fuerte. Siempre llega de último. Él no es como nosotros dos. Pero yo lo quiero a él. Está bien. Pero nunca le perdonaré lo que me han hecho. Les juro que me la van a pagar. Luego supimos que esa misma tarde se quitó la vida. Pero yo no le he robado nada. ¡Yo no le he robado nada! Fui yo. ¿Que tú qué, Andrea? Que fui yo que tomé la cruz de su tumba. ¿Pero por qué hiciste eso? Es que la tumba de mami no tenía cruz. Y la que estaba al lado tenía dos cruces. Y yo le tomé una y se la puse a la de mami. Tenía dos cruces. ¿Qué sucede, Babu? Cuando alguien se ahorca o se suicida, su espíritu y su alma se queda atrapada en el limbo. Alguien lo levantó. Luego le puso un hechizo con una cruz para mantenerlo en su tumba. Y ahora Andrea lo ha liberado. Pero peor aún, quien quiera que sea, cree que Andrea es Flora. Por lo menos sabemos que le tiene miedo a la Biblia. Babu, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar esto de una vez por todas? Tenemos que desenterrar su cuerpo y quitarle el hechizo para que vuelva a su estado normal y no pueda poseer a nadie. Esta es la única forma que él pueda hacer daño. Cuando encuentre un cuerpo que lo pueda aguantar y lo posee. De otra forma, él no puede tener contacto físico. O sea, que él no puede hacer daño si no posee a alguien. Correcto. Pues entonces, ¿qué esperamos? ¡Manos a la obra! Sí, sí, vamos al cementerio a desenterrar ese muerto. Esperen, no es tan fácil. Lo primero es que hay que hacerlo de noche y es peligroso. ¿De noche? Y de alguna forma pondrá resistencia. Ponte esto, hija. Así no podrá hacerte daño. ¿Y por qué de noche? Porque la oscuridad de la noche es el ingrediente principal del rito vudú. Vamos a terminar con esto esta noche, de una vez y por todas. No, es mejor que te quedes, René. Sí, sí, René. René, siéntate. Es mejor que te quedes con mamá y con Andrea. Por favor, papá. Por favor. No, si él quiere que vaya. Yo me quedo aquí con la doña y la niña.
A mí me da lo mismo. No, Moisés. Usted viene con nosotros. ¿Eh? ¿Sí? Buenas tardes, Manuel. Buenas, detective. ¿En qué podemos ayudar? Pasaba por aquí... Perdona la curiosidad, Manuel. ¿Pero qué le sucedió? Problema de familia, detective. Problemas familiares. Bueno, simplemente pasaba por aquí para dejarle saber... que la víctima que nos llevamos de aquí anoche, misteriosamente desapareció. En vista de esto, tuvimos que soltar al mudo, ya que no encontramos cómo inculparlo. Y al no haber víctima, no hay delito. Qué raro está todo esto. Sí. ¿Hay algo que ustedes quieran decirme? No. No, simplemente... que está bastante raro esto. Ajá. Bueno, cualquier cosa, usted tiene mi número de teléfono y sabe dónde encontrarme. Pase buena tarde, Manuel. Muy buenas tardes. Cualquier cosa le avisamos. Debemos prepararnos para lo peor. No sé por qué, pero... me late que esta mujer va a dar problemas. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Ella es quien ha creado todo esto. Y no va a dejar que nosotros se lo terminemos. Pero ella no conoce a Babu Korsikak. Y esta noche la estaré esperando. Comencemos. Moisés. Vamos, Moisés, comencemos. Desen prisa que el tiempo comenzó a correr.
sin derecho, te ordeno que te detengas ahora. Aguántate, coño, que yo salgo solo. Vamos, hay que seguir cavando, hay que seguir cavando. Vamos, sigue cavando, sigue cavando, sigue cavando, que hay que encontrar una bocita de tela rápido. Entra. Entra, entra. Sigue cavando. Pero sigue cavando, no te preocupes, tiene que encontrar esa bolsita de tela. ¡Rápido, rápido! Tenemos que encontrar esa bolsita de tela. ¡Ah! Vamos, ¿qué te pasa? Vamos, sigue, no tengas miedo, sigue buscando, vamos, vamos. Ven, 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 muévete, que tiene que encontrar esa bolsita de tela, rápido. No tengas miedo, que conmigo no te va a pasar nada. Coño, maldito, que te voy a enseñar para que son las cruces. ¡La tengo! Está bien, pásamela. Sigue buscando, ya estamos ahí, esa no es. Sigue buscando. Ya, pásalo, pásalo, pásalo. Este es. Porque para el mal se ha creado, para el bien se ha destruido. Liberaste que no está aquí. Él tiene su propia venganza. Thank you.
Vete a arder al infierno, espíritu maldito, y consúmete en el fuego eterno de tu perdición. Vámonos, que todavía Andrea está en peligro. ¿Qué pasa, Flora? Esa mía tu cruz, lo que tú quieres. Venga. Vaya para allá, mamá.
Eso es. Hija, empieza a caminar hacia adelante. Entonces giremos, giren en círculo, gira, giremos el círculo. Eso es, manténgalo cerrado para que no se salga. Llevémoslo hacia allá ahora. Andrea, mija, camina hacia atrás. No te asustes, Cristal. Eso es. Con cuidado, avancen. Sigan así. Avancemos. Eso es. Moisés, no te preocupes. Mantén la fe, Moisés. Moisés, cuidado atrás. Mantén la fe. Deja tu juego conmigo, Moisés. Deja tu juego. ¡No! ¡Hacia acá no! ¡Hacia acá no, Moisés! ¡Hacia allá! ¡Hacia la izquierda! ¡Hacia la izquierda! ¡Hacia la izquierda! ¡Gira! ¡Gira! ¡Cuidado, mi hija! ¡Ahí! ¡Hacia ese extremo! ¡Tranquila, Andrea! ¡Que todo va a salir bien! ¡Tranquila! ¡No está supuesto a suceder esto! ¡Babu, léele! ¡Lee el conjuro! ¡Fuerzas del más allá! ¡Reclama lo que es tuyo! ¡Espíritu que vagas perdido en el tiempo! Sabe lo que está haciendo. Ven, ven conmigo. Ven.
capitán. Consíguete la soga que trajimos. Papá. Papá. Ya, mi hija, ya. Papá, no me dejes sola, papá, no me dejes. Ya, mi hija, ya, ya. Por favor, papá, levántate. Ya. Levántate, por favor, papá, levántate. Ya, mi hija, ya. Ya, mi hija, ya. No me dejes, mami, por favor, no me dejes. Te dije que no podía hacerle daño físicamente a nadie. Era toda una ilusión. Papá. Ay.